Que no era fácil el inicio de estos cursos, es atípico. Desde luego hay quienes no tienen la posibilidad de el internet porque no hay cobertura o porque no disponen de los recursos para una tablet o una computadora. Por eso se hizo el acuerdo con las televisoras. En el caso de Tabasco, pues, PPT está haciendo un gran trabajo. Entiendo que, no me sé los números, pero hay dos televisoras privadas que también están pues tratando de que llegue a todos los hogares. Puede haber desde luego algún rezago en la implementación, pero se está trabajando en eso para facilitar.